En el 2005, la prensa hablaba de un líder distinto al frente. ¿En serio? En esta novelita a García Padilla se le olvidó que defendió el IBU más alto de 7%. Defendió poner el IBU hasta en los alimentos de tu compra. Prometió que los precios bajarían con el IBU. Pero no cumplió. Así es el cuentista García Padilla. El que ya estuvo en el poder con Acevedo Vilá. Y no sirvió. Porque ahí no hay más nada. Nada de nada.